¿Qué tal? Bienvenidos a su programa Zona de Impacto. Mi nombre es Jesús Cervantes y estamos inaugurando nuestro canal Rompeviento Televisión por Internet. Este es un proyecto que traemos un grupo de personas independientes, periodistas, activistas, y todos lo único que queremos es proporcionarles información veraz, clara, objetiva y sobre todo información que tenga que ver con los acontecimientos de nuestro país y que están generando cambios, y lo que usted no ve en otros canales de televisión, aquí lo podrá consultar. En esta ocasión vamos a inaugurar el programa con el grupo de jóvenes que iniciaron este movimiento Yo Soy 132. Esta agrupación de jóvenes estudiantes de todo el país arrancó debido a un evento que se sucedió el 11 de mayo en la Universidad Iberoamericana, donde fue el candidato Enrique Peña Nieto a hablar con los estudiantes. A partir de ahí se han venido sucediendo una serie de acontecimientos ante los cuales los jóvenes no han estado satisfechos de lo que ha sucedido, de cómo se transmitió en los canales convencionales todo el movimiento que ellos iniciaron. Sobre todo, los jóvenes lo que han estado exigiendo es información clara y veraz. A partir de este movimiento, lo que ha hecho es que se vino a irrumpir en la vida política del país. Estamos en un proceso electoral, vamos a elegir un nuevo Congreso, el nuevo presidente de la República, y debido a los acontecimientos que estamos viviendo de los últimos años, es de gran importancia la participación de los jóvenes, sobre todo porque todas las campañas electorales venían siendo aburridas. Se pensaba que el candidato puntero ya tenía ganada la presidencia de la República, e incluso los medios convencionales así lo manejaron. Gracias a esta participación de los jóvenes que han logrado irrumpir en la vida política del país, tanto el Instituto Federal Electoral como otros medios han puesto la atención en ellos. ¿Por qué? Porque para los partidos políticos es muy importante, representan jóvenes que van a votar en primera y segunda ocasión. Del 18 a 30 años, se tiene estimado que son 24 millones de jóvenes que van a participar. Ahora, lo que ellos están demostrando es que ni son apáticos, ni son apartidistas, y tienen sobre todo muchísima imaginación y están muy bien preparados, y más que nada han dejado a un lado el estigma de que las universidades públicas son únicamente donde se pueden realizar movimientos que llevan a cambiar al país. También las universidades privadas tienen lo suyo y han podido compaginar una y otra y han podido establecer un movimiento para el beneficio de nuestro país. Les damos la bienvenida. En Zona de Impacto queremos que usted se entere de lo que realmente está sucediendo. Tenemos 5 invitados de 3 universidades distintas. A mi derecha está la señorita Gisela Pérez de Hacha, estudiante del ITAM, ¿sí?, de la carrera de Derecho. Está también con nosotros Ana Paula Félix de la UNAM, estudiante de la carrera de Comunicación. Beatriz Krill, estudiante de Comunicación también de la Universidad Iberoamericana, perdón. Y aquí a mi izquierda tengo a Andrés Torres Checa, estudiante del ITAM, de Relaciones Internacionales. Y también tenemos a Iván Benumea Gómez, ¿sí?, que también estudia Derecho en el ITAM, ¿verdad? En la UNAM. En la UNAM, perdón. Y todos ellos están aquí para hablarnos de su movimiento y explicar qué es lo que está sucediendo. Vamos a dar un espacio muy breve para nuestros anunciantes y regresamos de nueva cuenta a Zona de Impacto. I'm done with the superficial, artificial, we official, we in sync. My soul and every fiber of my tissue, let my blood be the ink. For the covenant we sign it, while others they be finding some reasons to let all this sink. We will rise, we will rise, no matter what nobody thinks. See, we are one. We are one.
me. Far away when the vision's not clear to me. Fuel for the fear in me. Finally releasing myself from uncertainty. Powerful lies mislead, but the need is greater than ever before. As sure as an open door. Proceed to be free from the mislead feed. Voice inside of me is the one that'll lead. So the positive tone is the one that I'll need. And the negative ones I will always heed. Indeed, to be free truly is a steep leap of faith over heaps of the fake we need to take as a plea. To stay paralyzed or unwilling to see what the path might be. Bienvenidos nuevamente a su programa Zona de Impacto. Estamos con los jóvenes del movimiento Yo Soy 132 y se cometió de mi parte un pequeño error al inicio. Dije que son los muchachos apolíticos y en realidad no son apolíticos, son apartidistas. No están ni a favor ni en contra de ningún partido político, pero para que nos expliquen su movimiento, ya dimos una breve introducción de cómo inició. Pero a partir del 11 de mayo, los acontecimientos van tan rápido, ¿sí?, que necesitamos que los jóvenes nos digan exactamente en qué va, ¿sí?, y en qué consiste el movimiento. Si eres tan amable, podemos comenzar contigo, Gisela, para que nos des una breve introducción del movimiento. Claro que sí. Pues bueno, este movimiento surgió a partir de los acontecimientos, como ya bien dijiste, de la Ibero, que yo creo que Beatriz nos podría platicar un poco más de eso, ya que ella lo vivió en carne propia. Del lado del ITAM, hubo una solidaridad entre universidades. Después de esto, con los 131 alumnos que fueron llamados porros, acarreados, pagados, incluso el propio Enrique Peña Nieto dijo que no eran expresiones auténticas, pero que las respetaba. Así es, que no eran genuinas. Que no eran genuinas, pero las respetaba, en una única entrevista que dio metiéndose a su camioneta ese día en la Ibero. A partir de eso, nos organizamos en redes sociales. Recuerdo muy bien que era un jueves a las 12 de la noche, y me habló un amigo de la UNAM que había abierto una página en Tumblr, que habían abierto un canal de YouTube para que subiera mi video, que habían abierto un grupo en Facebook, y a partir de ahí se organizaron marchas en diferentes puntos de la ciudad, uno en Santa Fe, a Televisa San Ángel, a Televisa de Santa Fe, perdón, y otro por parte del ITAM, una cadena humana, a Televisa San Ángel. Esa fue la primera protesta que hicimos en contra de los medios de comunicación, exigiendo una transparencia, digamos, en la información. Una semana después, ¿no? El siguiente viernes. Exacto, fue una semana después, exigiendo que por lo menos se respetara este criterio de veracidad. O sea, entendemos que no puede ser siempre imparcial y que todos los medios tienen un cierto sesgo informativo, pero bueno, vamos, o sea, el que hayan dicho que la visita de Peña Nieto fue un completo éxito, pues era un poco ridículo, ¿no? Entonces, a raíz de esto, las demás universidades nos solidarizamos y pues ha venido creciendo muy rápido. Okay. Beatriz, ¿tú nos puedes explicar cómo fue que se dio? ¿Se organizaron o fue espontáneo? Porque se les ha acusado de muchísimas cosas. No nada más fue el candidato que estaba de visita en ese día, sino también el presidente de ese partido, Pedro Joaquín Caldwell. Lo llamó porros, también el dirigente de la CNOP, el señor Gamboa Patrón, también los acusó. ¿Ustedes se organizaron? ¿Fue espontáneo? ¿Coincidieron? ¿O ya había un malestar que tenía meses y que ustedes estaban viendo cómo venían sucediéndose las participaciones de los candidatos presidenciales? Explícame. Bueno, fue completamente espontáneo, ¿no? ¿Qué? Había grupos organizados de personas, sí, pero eran grupos de 5 amigos, digamos, o 6 amigos. Yo, en lo personal, yo llegué sola y estuve sola prácticamente todo el tiempo, y así estuvieron muchos también, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo ni siquiera iba a ir, yo dije, luego lo voy a ver por streaming, y por ver la reacción de las personas, uh-huh, yo me uní al movimiento en ese momento, pero realmente todo el mundo estaba disperso, fue algo completamente espontáneo, por así decirlo. Okay. Ana Paula, ustedes, en el caso de ustedes, han tenido que contactarse por las redes, es lo que les ha funcionado a ustedes, ¿no? ¿Cómo se ha venido dando todo este proceso? ¿Sí? ¿Cómo fue que todas las demás escuelas pudieron llegar a unificar una participación, sobre todo tan difícil en el estudiantado, porque obviamente todos tienen ya unas definiciones políticas, y poder llegar todos a establecer un fin común, que es que las televisoras digan la verdad? ¿Cómo fue? Tú explícanos, ¿cómo fue que se organizaron vía las redes sociales?
vía las redes sociales, son una herramienta. En realidad nos están ayudando a comunicarnos más fácilmente. Nosotros nos sumamos a esta protesta porque uh-huh. nos sentimos identificados con su, con lo que piden, ¿no? Con lo que exigen y con lo que repudian, digamos. Las redes sociales han sido una herramienta, pero sí se han hecho muchas asambleas uh-huh. en donde se plantea la verdadera, digamos, el objetivo del movimiento. Y entonces ahí se platican, por ejemplo, en mi universidad, específicamente en mi facultad, hay asambleas por comunicación. Empezó una asamblea en comunicación en donde ahorita hay más de 500 integrantes, uh-huh. en donde venimos desarrollando todo un proyecto de 11 comisiones. Nos dividimos en esas comisiones, haciendo, por ejemplo, un estudio de por qué llegamos a esto. ¿Cuáles son las necesidades, ¿no? ¿Cuál es nuestra propuesta? Por ejemplo, lo que ustedes están haciendo con este programa, ¿no? ¿Cómo podemos democratizar los medios, definiciones? ¿Qué significa esto? Y entonces usamos las redes sociales para subir, digamos, a los planteamientos que se llegaron. Ajá. ¿No? Y entonces funciona como, digamos, una herramienta de comunicación. Ok. En el caso de las asambleas, ustedes llegaron a un manifiesto, tengo entendido, ¿no? De ese manifiesto establecieron los primeros puntos para definir claramente que no es un movimiento que esté exactamente contra personas o contra políticos, por la persona en sí, en este caso Enrique Peña Nieto, sino que es un movimiento mucho más amplio. ¿Nos podrías hablar un poco de ello, Andrés? De ¿en qué consiste este manifiesto? Y sobre todo, antes de entrar al aire, lo que platicábamos un poquito, ¿no? Este asunto de Internet, que sea un derecho constitucional, que tengo entendido viene en el manifiesto y forma parte, ¿sí?, de la herramienta principal que ustedes tienen y de cómo ha tenido éxito este movimiento. Háblanos de ese manifiesto, por sí, favor. Sí, claro. Este manifiesto nace a raíz de juntas entre diferentes universidades uh-huh. y poniendo en la línea y trazando en la línea cómo van a ser los ejes de acción con respecto a la esencia del movimiento, que, como mencionaban mis compañeras, es la apertura de medios de comunicación. Y la apertura de medios de comunicación como un camino importantísimo para poder alcanzar una verdadera democracia. Porque si no hay verdadero acceso a la información en las personas, entonces la información llega de una manera sesgada uh-huh. y eso no permite llegar a generar una conciencia crítica que después se traduzca en un voto, si es que llega a ser un voto, informado, y por lo tanto no se traduce en una verdadera democracia. Entonces, si hay un sesgo informativo, no se puede lograr consolidar un verdadero país democrático. Entonces, después de muchas discusiones, de investigar cómo funcionan otros países, de emular otros países donde la democracia tiene muchos más años y donde los medios de comunicación han permeado de manera mucho más directa en la sociedad, tratamos de no copiar, sino tratar de ver cuáles de esas propuestas serían viables dentro del manifiesto. Entonces, por ejemplo, voy a tocar el Internet hasta el final, voy a tocar unos antes. Manejar la idea de un código de ética y un ombudsman dentro de cada cadena de medios. Eso lo que logra es transparentar la información que se da, porque cuando uh-huh. tienes un código de ética y hay un ombudsman que esté velando por ese código de ética, entonces puede transparentar la información que se esté dando y que esa información no vaya en contra de los principios del código de ética. Perdón, y aquí en este planteamiento, el código de ética, ustedes harían unas primeras propuestas, porque generalmente los medios tienen un código de ética, pero ellos mismos lo establecen, sí, y no siempre lo siguen. Claro, claro, la idea es, por ejemplo, en Estados Unidos el New York Times tiene esta imagen, CNN también, y aquí en México la cadena MBS también maneja esa imagen. Pero la idea no es que, o sea, sea muy fácil que el medio de comunicación hiciera su propio código, claro, de ética, es a lo mismo, ¿no? La idea es que este código de ética responda a intereses ciudadanos, no a intereses de los particulares, de claro. Uh-huh. Como demanda inmediata, y todavía seguimos batallando con eso, está lo del debate en cadena nacional. Así es. También como es un, porque no llega a todos lados, ¿no? Así entonces es. Tiene que ser, ajá, un derecho. Y entre otras demandas, ¿no? Y tú me preguntabas lo del Internet. Lo del Internet, lo que pasa es que, bueno, México está suscrito a un nuevo paradigma jurídico, aquí los abogados me pueden corregir si me equivoco, en el que los tratados internacionales y la Constitución tienen la misma escala jerárquica. Uh-huh. Entonces, la ONU hace un año promulgó que el acceso a Internet era un derecho a información. Así es. Y si en el artículo primero de nuestra Constitución estamos hablando de que el Internet es de que se tienen que resguardar todos los derechos de las personas y de los tratados internacionales que se pactan, y la ONU ya dijo que el Internet es un derecho
humano, entonces el internet en México debe ser debe formar parte de la Constitución, claro. Estar incluido. Debe ser protegido como un derecho humano hacia las personas, y las personas que no tienen acceso a internet están siendo violadas de sus derechos humanos. Pero ahora, es más profundo que eso, también la educación es un derecho que todos tenemos. Así entonces, digamos que es más profundo. Sí estamos pidiendo internet para todos, pero ¿de qué sirve si hay gente que ni siquiera tiene acceso a la educación? Entonces, ¿qué uso? O no tienes luz. No tienes luz, no tienes una computadora. O sea, por supuesto, viene de una exigencia mucho más profunda que acaba en esto, ¿no? Que todos podamos tener internet. Sí, la gente no se informa, entonces no tienen punto de comparación con otra cosa, ¿no? No tienen mayores referencias que lo que sale en ciertas televisoras. Sí, si el 75%, 80% de los jóvenes o de las personas en general se educan a través de la televisión y su único punto de referencia es el canal 2, digamos, entonces ¿qué es la verdad con la que ellos se quedan, ¿no? ¿Qué es su realidad? Y su realidad es lo que ellos escuchan ahí, ¿no? Porque lo toman como verdad, porque no hay punto de comparación. Bueno, ustedes están viendo que ahorita una de las primeras demandas que tiene el movimiento Yo Soy 132 está pegando justamente a uno de los poderes fácticos, y de ahí el malestar que ha habido entre algunos grupos que los han atacado y otros que han estado a favor de ellos. Volvemos en un momento, vamos a tener una breve pausa y regresamos a Zona de Impacto para seguir platicando con estos jóvenes tan inteligentes y tan imaginativos. Regresamos, está usted en Rompeviento Televisión por Internet, en el programa Zona de Impacto. Ahorita estábamos hablando con los jóvenes, lo que es la democratización de los medios, que es parte de los puntos que tiene su manifiesto. Nos decía Andrés que hay la exigencia de que se integre a la Constitución como uno de los derechos. Hay aquí algunas diferencias, sin embargo, el movimiento justamente en eso consiste, en que se pongan de acuerdo apenas está en construcción y ellos van a decidir qué rumbo es lo que van a llevar, hacia dónde quieren exactamente ir. Iván Berumea, a mí me gustaría también que me hablaran un poco de esta parte que viene en el manifiesto, de que los contenidos tengan interés social. Eso es sumamente llamativo, puesto que los programas de las televisoras conocidas no se basan en interés social, sino en intereses comerciales, ¿no? Entonces, explícanos un poco en qué consiste esto. Pues yo creo que mucho del descontento que existe entre todos los jóvenes en estos momentos es que
si volteamos a ver las dos principales cadenas de televisión, encontramos un material muy pobre en cuanto a cultura, arte, ese aspecto social, crítica. Hay dos programas de política a nivel nacional. Entonces, la televisión está encaminada en este país, las dos concesionarias que abarcan el 94% de la audiencia pública, están encaminadas a generar ganancias. Entonces, uh-huh. eso hace que tengan comerciales de 20 minutos donde son ingresan millones de pesos por cada segundo y hacen programas muy, muy light para que la gente los consuma y puedan seguir ganando dinero sin ningún interés en cumplir con su función social, ¿no? Entonces, entretenimiento. Y no hacen, no aportan nada, o sea, a la democracia. Se lo obligan a pensar, a razonar. Exactamente. Entonces, más enterada. Este movimiento también, yo lo veo así, es apelar a la cultura, es conseguir información que de verdad cumpla con los objetivos de una sociedad democrática, ¿no? Entonces, y estos medios, con tal de proteger sus intereses, pues obviamente no transmiten nada que vaya a afectar a sus mismos intereses. Entonces, yo creo que esa es la parte del manifiesto. Esa es la parte central. Sí. Okay, los medios. Ahora, también ustedes, una parte que a mí me llamó muchísimo la atención es la seguridad hacia los integrantes del movimiento. Hubo muchos ataques al inicio, recién se dio el evento, ya lo hemos hablado de cómo los calificaron de porros, etcétera, pero también hay una parte que preocupa, que es los infiltrados. ¿Cómo se están ustedes organizando para evitar que los partidos políticos se les infiltren, los utilicen, ¿no?, como una plataforma? Por ejemplo, en el caso de Andrés Manuel López Obrador, el candidato de Morena, que se supone tiene más empatía con los con el estudiantado, con los jóvenes, tiene toda una red, él, de los jóvenes de Morena. ¿Cómo le van a hacer ustedes para que no los identifiquen con ellos? También, ¿cómo le van a hacer para que los activistas, que son los jóvenes que apoyan al candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, ¿sí?, no malinformen de lo que es el movimiento, ¿sí? Y del otro lado, también, por parte del gobierno, el Partido Acción Nacional, que es el que está en el gobierno con la candidata Josefina Vázquez Mota, y que por cierto es egresada de la Universidad Iberoamericana, ¿cómo van a lograr? No le gusta que lo digan. Pero no le dice, algo así dijo ella, que pedía una disculpa, ¿no? Porque, que no era perfecto, no era perfecta. No era perfecta. Y que ella estudió economía. Y ella estudió, sí. Entonces, ¿cómo le van a hacer para que la gente que se, desde la perspectiva de ella, pudiese dominar por haber estado ahí, e incluso una de sus hijas también está estudiando, ¿sí?, no utilice, no traten de manipular el movimiento? Me gustaría que primero empezaras, sí, porque te veo como que tienes ganas de hablar. Es que yo creo que vamos un paso más para atrás. Ah, okay. O sea, porque estamos dado, digamos, en la estructura cronológica, después de esas marchas, ha pasado todo rapidísimo. ¿Sí? Estábamos entre exámenes finales y entre asambleas, entonces traíamos 1500 cosas. Literalmente en la asamblea, cuando decidimos que el ITAM se iba a pronunciar no exclusivamente anti Peña Nieto, sí, había gente que corría hacia su examen y regresaba. Sí. O sea, era una locura total. Era la locura. Entonces yo creo que estamos un paso más atrás. Es decir, ahorita estamos organizándonos de una manera horizontal, uh-huh, donde hay diversos comités, como ya lo habíamos comentado, comités en cada facultad, en cada universidad, comité de comunicación, comité de coordinación, comité de vocería, comité de estrategia política. Entonces yo creo que esa estructura horizontal nos permite dos cosas. Por un lado, que es un movimiento completamente inclusivo, uh-huh, inclusive abiertamente había priistas, perredistas, y lo decían: yo voy a votar por fulanito de tal, pero considero que el movimiento ABC y estoy a favor de la agenda de democratización de medios. Entonces yo creo que esta estructura horizontal, además de ser muy inclusiva, nos permite a nosotros que el discurso no se coopte, porque es muy horizontal y muy organizado. Entonces hay una coordinadora también, que son ciertos representantes de todas las universidades, que se ven una o dos veces a la semana, a veces hasta las 2 de la mañana terminan. Ayer estaban, uh-huh, platicando que pidieron pizzas y cerveza porque de plano ya, o sea, el trabajo era demasiado. Entonces, esta horizontalidad, uh-huh, no permite en sí misma que llegue alguien y coopte el discurso. Y como ya muchos lo han tratado de cooptar, entonces creo que solito se ha ido desvalorizando, ¿no? Okay. O sea, como ya, no sé, fulanito se puso la cachucha y yo soy 132, y fulanito se puso la cachucha, sí, y yo soy 132, sí, 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 pues como ya son muchos, digamos, el movimiento, dada esta organización que cada vez se consolida más, uh-huh, ha adquirido mucha fuerza y mucha autonomía propia, y estamos en ese camino de definir. Entonces, yo creo que ahorita los infiltrados no son per se un,
sea, digamos, un problema, uh-huh, y sí lo tratamos de hacer inclusivo y que se acepte de todos los partidos y de todo, pero luego se empiezan a notar opiniones y agendas que no van con esto. O sea, que quieren imponer. Que quieren imponer y se siente hacia adentro. Uh-huh. Y entonces ya el rechazo hacia adentro es en automático. Uh-huh. O sea, estaban platicando ayer que alguien quería poner su nombre en la página de internet y tal. Bueno, pues el propio movimiento percibe esto y dada la organización que ya tenemos, que sigue siendo horizontal e inclusiva, uh-huh, entonces empiezan en automático como a rebotar todas estas... estos intentos de imponer ciertas condiciones o ciertos, okay, nombres o ciertos... Y no nos estamos manejando ni por donaciones ni nada por el estilo, ni tenemos contacto con empresarios. Y a su vez ha sido todo tan mediático que esto también como que nos ha ayudado en ese aspecto. Okay. ¿Yo puedo agregar algo? En cuanto al candidato López Obrador, que se está colgando el movimiento, por ejemplo, personalmente el Ibero, en su comercial que salimos... Bueno, salen las imágenes del Ibero en contra de Peña Nieto, y a favor de él, ¿no? Ajá. Y se intenta colgar. Nosotros utilizamos los medios de comunicación lo más que podemos y para poderles decir no estamos con ellos y reprobamos ese tipo de actitud que se quieran colgar de nuestro movimiento, ¿no? La gente que lo quiera creer, pues no podemos hacer nada al respecto. No hay nada que hacer más que nosotros seguirlo comunicando. Bueno, ustedes lo pueden contrarrestar utilizando justamente las redes, ¿no? Así exactamente. Como se hizo el video de 131 alumnos. Así es. Pues hacemos lo que podemos en ese sentido. Si no se puede, ya que la gente bajo su propio criterio juzgue lo que quiera juzgar, y los que juzgan y dicen que somos de Morena o que somos perredistas, digamos, yo creo que no están bien informados. Entonces no hay por qué darle credibilidad, okay, a ese tipo de personas. A ver, Beatriz, en el caso de la Iberoamericana, de la Universidad de la Ibero, ¿cómo le van a hacer ustedes para que no los liguen? Ok, ya me dijiste de López Obrador, pero de Josefina Vázquez Mota. ¿Ha habido llamados que les han hecho de parte de rectoría, maestros, no sé? Porque ahí sí es un poco más difícil porque ella es egresada y se le tiene una cierta consideración como es normal, ¿no? Por ser justamente egresada. ¿Ahí ustedes han tenido llamados, les han dicho algo? No nos han dicho nada, simplemente nos han dicho que tengamos cuidado con grupos de choques que se pueden llegar a presentar. Pero sí, exactamente, es eso. Sí nos han contactado, pero más bien nosotros somos un movimiento pacifista, nosotros mantenemos mucho el control con todos los representantes que se encuentren en ese momento o en cualquier otro lugar, como en la Estela de Luz, ¿no? Nunca se han dado casos de violencia, nos controlamos demasiado, tenemos un código de ética y lo seguimos al pie de la letra, por lo que nosotros no vamos a realizar ningún acto de violencia más allá, ¿no? Que pueda ya cruzar ese tipo de límites, pero nos contactan porque sí puede llegar a presentarse un grupo de choque que no sería de parte de nosotros. Okay. Sí, querías decir algo, Ana. Sí, bueno, es un movimiento apartidista. Estamos promoviendo el voto consciente e informado. Uh-huh. Entonces, de ahí parte todo, ¿no? Si estás promoviendo un voto consciente e informado, bueno, por lo menos a mí me queda claro que no van a votar por Peña Nieto. Que no van a, no que no estén a favor de alguien, porque en este momento, como ya lo dijo Gisela, hay gente que se siente identificada. No, pero me refiero como movimiento, o sea, como movimiento no está a favor de nadie ni en contra de nadie. Pues digamos que sí, sí está en contra. Como lo estábamos tomando es, Peña Nieto es un síntoma de una enfermedad. O sea, Peña Nieto es cuando tú llegas al doctor y te duele algo, tienes que tener, me salió un moretón, ah, bueno, tienes lupus. Peña Nieto es el síntoma de esta enfermedad, de este sistema patológico. Uh-huh. Entonces, ir en contra, vamos en contra del sistema en sí, en contra de este consorcio y de este triunfo de la política espectáculo, uh-huh, sobre la transformación del status quo. Uh-huh. Entonces, Peña Nieto evidentemente es un agente y es el más representativo en este momento, es el tumor más grande que hay. Pero por supuesto también está el Vester Gordillo, pero Cuadri, ajá, Josefina Vázquez Mota y López Obrador. Entonces es en contra del sistema. Sí, por supuesto que Peña Nieto es un problema. Y es un gran problema y no lo podemos obviar, dada la agenda que tenemos de democratización de medios. No. Pero creemos nosotros, o por lo menos yo hablo por el ITAM, y porque esta fue una discusión muy rica que se dio dentro de la asamblea, de 7 horas que no comimos en plenos finales. Pero esto fue, y es eso, es un síntoma. O sea, es un síntoma de una enfermedad. Y qué bueno que por fin vemos un síntoma tan claro, porque si no, igual y no nos hubiéramos dado cuenta. Okay. En contra del sistema, no,
hay que definir un poco, estamos a favor del voto, entonces es en contra de ciertos actores políticos, de ciertos sectores de la clase política, no en contra del sistema, porque estamos jugando dentro del somos apartidistas, pero no significa que no podamos ser críticos, claro, ¿no? Sí. Y vemos claramente, no es Peña Nieto, es lo que representa. Exacto. Representa ese régimen, representa lo que estamos en contra de los medios, o sea, es una gama de opciones que representa básicamente todo lo que estamos en contra en el movimiento, y por eso ese es nuestro objetivo, ¿no? Ese es nuestro punto final de aquí a las elecciones. Pero no se descarta ni a Josefina Vázquez Mota, ni a López Obrador. Sí, ninguno se salva. O sea, realmente todos son parte de este sistema, que como dice Gisela, es parte de una enfermedad. Hoy en día, el moretón más visible, para seguir con esta analogía del doctor, es Enrique Peña Nieto. Pero no es él, o sea, es todo lo que él representa, todo el hartazgo que él representa. Bueno, regresando, vamos a hacer un pequeño corte y vamos a seguir con todos estos, todo lo que es el sistema, lo que está podrido, las personas, los partidos, el IFE, van a ser observadores los jóvenes. Regresamos en un momento en Zona de Impacto. Gracias por continuar con nosotros aquí en Zona de Impacto. Vamos a hacer algunas precisiones que Ana desea hacer sobre los infiltrados. Adelante. Sobre los infiltrados. Bueno, nada más que quede claro, el movimiento tiene objetivos muy específicos. Sí hay matices, pero vamos por lo mismo. Uh-huh. Claro. Estamos todos unidos, peleando, luchando, hablando de un cambio, ¿no? En este país, porque todos tenemos esas exigencias en común. Entonces, un ejemplo muy significativo, creo que fue el miércoles, cuando alguien se subió y dijo, queremos huelga. Somos estudiantes, lo último que queremos es una huelga. Y todo mundo lo calló, ¿no? Sí. Entonces, lo impresionante fue después ver López Dóriga y solamente saca la parte en donde dice, queremos huelga, y no saca todos los gritos de, no queremos huelga. Claro, y entonces así pones a todo mundo en contra del movimiento. Entonces, es muy fácil identificarlos. Los que están tratando de entrar a decir este tipo de cosas, pues es obvio que no lo queremos, ¿no? Su discurso es muy diferente. Entonces, como es un movimiento horizontal, pues simplemente sí, te das cuenta. Sí, pero aquí justamente a este tipo de infiltraciones es a las que yo me refiero. Cuando se pasa en un programa de televisión, como Televisa, justamente esa partecita, ¿cómo le van a hacer ustedes para contrarrestar? ¿Sí? O sea, la infiltración ya se dio, ya alguien se subió y lo dijo. Todos ustedes se manifestaron en contra, pero esa parte no salió. ¿Ahí cómo le van a hacer? ¿Las redes? ¿Van a hacer ustedes videos? Para contrarrestar lo que está saliendo en los medios tradicionales. Por ejemplo, en mi facultad nos preocupó enormemente esa declaración y cómo lo están manejando los medios de comunicación tradicionales. Ajá. Sí escuché otras entrevistas en donde los voceros aclaraban que no queríamos una huelga, pero no, como no es
suficiente, porque se habla mucho de eso, nos quieren agarrar por nuestros puntos como esto, ¿no? Entonces, en mi facultad se está haciendo un video en donde estamos diciendo nosotros, como, además es ciencias políticas y sociales, entonces, como estudiantes creo que es muy importante, somos 132 y no queremos huelga, es lo último que queremos, y sí queremos esto, esto y esto. Okay. Entonces pronto lo podrán ver ahí. Y aparte, muy bien, nos avisas para... Sí. Como para comentario rápido, solito, por lo que decía Gisela, estas cosas van dejándose de lado. Entonces, aunque haya alguien que haga ruido y todos los medios tradicionales lo quieran voltear a ver como representativo, la línea de acción del movimiento es tan clara que ese tipo de cosas empiezan a dejar de lado. Ok. Solito por la línea de acción que tiene el movimiento de buscar la proyección de democratización de medios a través de estos universitarios juntos, ese tipo de grupos de choque empiezan a... hacerse un lado. A desdibujarse. Sí, se desdibujan. Ok. Ahorita ya nos platicó, Gisela nos dio la posición del ITAM, pero también queremos escuchar a Iván, ¿qué dice la UNAM? ¿Cómo están? ¿Cuál es la posición? Porque hay ahorita estamos viendo que había algunas diferencias. Claro, todo esto se está construyendo apenas, ¿no? Sí, bueno, yo no soy representante de la UNAM. La UNAM ahorita está decidiendo quiénes van a ser sus representantes, pero me gustaría explicar que este movimiento, si bien surgió a raíz de la desinformación de Televisa y TV Azteca y fue la primera demanda instantánea, surgió un grupo de universitarios, de estudiantes, de gente que se solidarizó con algunos alumnos de la Ibero, y fue cuando empezó Yo Soy 132. Se creó una coordinadora que fue la que planteó, por ejemplo, el debate en cadena nacional, el primer manifiesto, el primer pliego petitorio. Nos estábamos definiendo con base en lo que había sucedido en las otras universidades. Entonces, en ese afán de que la gente se sienta identificada, de que sea un movimiento plural, porque es un movimiento plural y busca la unión entre los jóvenes, claro. Entonces, es muy natural que esto se esté apenas definiendo. Es solo un movimiento que tiene mucho potencial y apenas está comenzando a organizarse. Eso es natural. Entonces, por eso en la UNAM se crearon distintas comisiones, fueron alrededor de 60 universidades, todas ingresaron en algunas mesas de discusión temáticas, y en ese sentido de la pluralidad y el respeto a las opiniones de todos, había gente que así como pedía democratización de medios, arte, cultura, otros que pedían, por ejemplo, la huelga. Entonces, todos esos comentarios, con el afán de respetar todo lo que surgiera, se anotó en una lista, digamos, por comisiones, y pasaron a las distintas universidades a discutirse. Entonces, lo que surge en esas de universidades, además de elegir a sus voceros que ingresarán a la coordinadora con el afán de empezar a crear algo mucho más fuerte, todos esos voceros ya habrán estudiado individualmente por universidad sus propuestas y habrá de llegar a los consensos. Yo no creo que esto sea un movimiento que busque estar diferenciando. O sea, no vamos a llegar a los mayores consensos, pero lo que yo creo y lo que todos aquí, por lo menos aquí presentes, es que si surgió por la desinformación y la manipulación de Televisa y TV Azteca, claro, y Peña Nieto representa eso, entonces lamentablemente a un mes de la elección va en ese sentido. Y estamos justo en la etapa propositiva. Vamos a pasar el martes a la etapa resolutiva. Eso es muy importante. Ahorita estamos, por ejemplo, en mi facultad se votó Somos Anti Peña Nieto, a favor de la democratización de los medios, y estamos como definiéndonos, ¿no? Y eso se va a llevar a la asamblea del martes y se va a votar con todos los demás. Bueno, pero hay una universidad que ya tiene, hasta lo que tengo entendido, está muy bien definida, y eso me gustaría que me lo aclarara Beatriz. Así la es. Iberoamericana, donde surge este movimiento, tienen muy claro su posición respecto al candidato Enrique Peña Nieto como universidad, no como movimiento. Yo soy 132. Pues así es, realmente es la naturaleza del movimiento, no podemos negar lo que denotó todo lo que se está formando en este momento, ¿no? Que fue la visita de Enrique Peña Nieto al Ibero. Es la naturaleza, es ese sentir de lo que representa. No queremos, no es que estemos tal cual en contra de Enrique Peña Nieto, sino es, como yo ya lo había dicho anteriormente, es en contra de lo que representa, en contra de que nos los impongan como presidente, cuando realmente claramente la gente no lo quiere, ya sabes, y con otros candidatos en otras elecciones, igual y había gente que no quería, por ejemplo, a Felipe Calderón. Sin embargo, ahorita lo que se está mostrando con Enrique Peña Nieto va muchísimo más allá de decir no estoy de acuerdo con él, vaya a protestas en las calles, ¿no? Las protestas que son las marchas anti Peña Nieto. En nuestras propias marchas hay gente que se levanta a hacer porras en contra de Peña Nieto cuando no va por ahí, y se nota claramente lo que la gente
por lo que la gente va, ¿no? Yo estaba ayer en la marcha LGBTTTI. Es que ya cada vez se me complica más. Estaba yo ayer en esa marcha, incluso en esa marcha, bueno, en esa festividad, digamos, porque no era marcha tal cual, salían personas gritando porras en contra de Enrique Peña Nieto. Entonces tú te pones a pensar, o sea, realmente lo que la gente quiere es eso, y nosotros estamos completamente de acuerdo, y por eso nosotros ya definimos nuestra posición, porque es claramente lo que mucha gente quiere, ¿no? Y realmente ya no es una sola protesta decir no me cae bien, no me gusta lo que dice, no me gusta el partido, ¿no? Ya va mucho más allá, ya trasciende esas ganas de no querer, de verdad no quieres, al grado que tú organizas una marcha y se presentan 46,000 personas en Reforma, ¿sí me explicó? A ver, tú eres 20 años. Así es. Vas a votar por primera vez para presidente de la República. Así es. Sí. ¿Para ti qué es eso que representa, que tanto dices, lo que representa Peña Nieto como estudiante del Ibero, como una persona de 20 años que va a votar la primera vez? Representa represión, básicamente. Representa ese régimen que tuvimos durante 70 años, que reprimía la libertad de expresión, que controlaba todos los medios, ¿no? Controlaba las instituciones de conteo de votos, por ejemplo, ¿no? Y, o sea, el fraude electoral, okay, de Salinas, por ejemplo, ¿no? Todo ese núcleo que se fue generando durante todo ese tiempo, que agarraron una fuerza en donde ya era casi imposible de penetrar, ¿no? Era casi imposible de romper. Y cuando entra el PAN, se rompe un poco, pero te das cuenta de que sigue, y siguen, y siguen con ese poder. Y no queremos que vuelvan a tener la presidencia, porque si no ya los vamos a hacer invencibles. A ver, y ustedes, en tu caso, ¿tú haces esta relación de Peña Nieto Televisa o PRI Televisa? Peña Nieto Televisa también, o sea, también tiene mucho que ver con los medios, porque los medios son los que imponen la realidad. Los medios te crean esa realidad. Entonces, lo que ellos dicen es lo que tú vas a creer. Y precisamente porque ellos, bueno, le echan flores a Enrique Peña Nieto cuando todo lo hace mal. Bueno, no todo lo que hace, claro, pero sí, hay ciertos casos durante su gestión en el Estado de México, uh-huh, donde era obvio que pues cometió un error y lo pasaban como si hubiera hecho algo bueno, ¿no? Y precisamente ese tipo de cosas son las que se queda en cualquier ciudadano mexicano diciendo, ah, pues no lo hizo mal, ¿no? ¿Y el autoritarismo de él les les llamó a ustedes la atención o no? ¿O ni siquiera lo percibieron cuando se regresa para contestar la última pregunta justamente de Atenco, ¿sí? Y que habla de yo voy a aplicar el Estado. ¿A ustedes eso fue lo que más los prendió en ese momento? Fue una de las razones por la que más nos prendió. Fue una serie de cosas, ¿no? Para empezar, yo tengo muchos amigos, bueno, tengo ciertos conocidos que me dijeron que les habían ofrecido dinero para no realizar preguntas, por ejemplo, ¿no? Peña Nieto llegó con muchos acarreados. Y eso nos consta a todos, porque hasta sale en un video comercial que ya quitaron de YouTube, por cierto, sí, pero sí salen acarreados ahí, y esas personas, sí, yo las vi con mis, okay, propios ojos, ¿no? Y ciertas personas que de repente cuando Enrique Peña Nieto se fue, ellos también desaparecieron, uh-huh, y se quedaron nada más las personas que estábamos protestando, como, uh-huh, tu servidora. Okay. Entonces, en ese sentido, como que había ciertas cositas, que salió por la puerta de atrás, por ejemplo, o que no contestaba las preguntas, que no quiso dar la entrevista en Ibero, okay, 99. Ciertas cositas que llegaron a una cantidad de seguridad que, o sea, éramos estudiantes, era precisamente nuestra protesta, o sea, no le íbamos a hacer daño, lo único, sí, que queríamos es que diera la cara, que nos viera los ojos y que escuchara lo que teníamos que decir. Sí. Era lo único que quería, hasta nos dijeron, abran el paso, y le abrimos el paso, sí, y no quiso salir. Bueno, ahorita continuamos, vamos a pasar a un corte brevemente y vamos a seguir en esta discusión, tanto con Beatriz como con Ana, que también nos quiere decir algo sobre ese día del Ibero. Gracias.
Gracias por continuar con nosotros aquí en su programa Zona de Impacto. Y bueno, nos habíamos quedado, ahorita había hablado Beatriz, y Ana quiere ligar algunas cosas, igual que Gisela, ¿sí? Vamos a redondear un poco el tema y luego pasamos con Iván, por supuesto. Dime, Ana. Sí, bueno, nada más dejar claro que Peña Nieto representa a los políticos que han trabajado para sí mismos y para sus intereses, junto con los medios de comunicación. O sea, han hecho una cúpula ahí de poder en donde solo les interesan sus propios objetivos, bueno, va a ser redundante, pero sus intereses. Trabajan por sus intereses y no por la gente. Eso no es una democracia. Ellos están ahí para representarnos y para velar por nuestras necesidades, por nuestros derechos. Rompen la Constitución, la pisotean, ¿me entiendes? Entonces, creo que por eso estamos unidos, porque ya no aguantamos más, porque ya no queremos que la Constitución se siga pisoteando. Queremos un país justo, queremos un país en donde la gente pueda vivir dignamente, ¿no? Y todos, bueno, ya dejé claro, a través de los medios de comunicación, que sean más abiertos. Uh-huh. Por otra parte, hoy vamos a marchar con la guardería ABC, que cumple 3 años del incidente. Entonces, bueno, ahí hay una liga, ¿no?, de la clase política. ¿A quién, contra quién nos pronunciamos? O sea, no es vámonos en contra de Peña Nieto nada más. Representa a hablar de las injusticias que hay en este país, como sucedió con el incendio de la guardería ABC, donde hay responsables del gobierno y que no fueron juzgados y que no fueron los padres de familia, tampoco se les dio el beneficio de poder ver bajo la cárcel a quien les ocasionó la muerte de sus pequeños, ¿no? Claro. O sea, ustedes van más allá de un personaje. Y de un personaje que representa el autoritarismo priista, sobre todo, que hemos visto durante estos 70 años. Sobre todo ahorita que está en campaña, tiene que mostrar su mejor cara, y hay represión a estudiantes, ¿no? No solamente amenazas a la Ibero, sino lo que pasó en Veracruz. Me parece patético. Si ahorita está pasando esto, tiene que mostrar su mejor cara y reprime a los estudiantes. ¿Qué va a pasar cuando esté en el poder? Okay. Si es que llega, que no va a llegar. Yo nada más quería hacer la precisión, y es muy en línea con lo que ustedes dos han estado diciendo por parte de la Ibero y por parte de la UNAM. Cuando el ITAM dice que no se pronuncia como antipeña, que no es antipeña, es porque no es exclusivamente antipeña. Claro. No quiere decir, como lo dijo el Universal, que nos deslindamos del movimiento. De hecho, antes de votar, se tomó una votación y se dijo, a ver, nos vamos a someter a lo que sea que decida el movimiento, sí o no, y por unanimidad dijimos que sí. Y después empezamos a votar el tema de antipeñanetismo o no. ¿Por qué? Por esto mismo. Porque ir en contra de un moretón, nosotros en el ITAM consideramos que no es suficiente, porque vamos en contra del cáncer en general. Ese cáncer que implica la colusión de las líneas de poder de facto y de poder político con estos consorcios mediáticos duopólicos, que aparte esas concesiones fueron otorgadas por el mismo Estado. Así es. Entonces, está para dar un servicio, no es claro. Y aparte, los dos necesitan de sí, es un juego de seducción impresionante, porque Televisa necesita de leyes para seguir teniendo poder y seguir teniendo privilegios, y Peña Nieto necesita de los spots y de la distorsión de información para llegar al poder. Claro, entonces necesitan de leyes que ya están haciendo las telebancadas, ¿no? Ya están por segunda ocasión. Exacto, también es un punto a tratar dentro de nuestra agenda. Claro. Pero entonces vamos en contra de eso, las telebancadas también está ahí, el Partido Verde. Y está en su gran mayoría está el Partido Verde. Entonces, también hay gente del PAN. Entonces yo creo que limitar el discurso solo anti Peña Nieto para el ITAM era perder de vista que esto es una enfermedad y que los medios de comunicación es inadmisible que violen la libertad de expresión en términos de criterios de veracidad que tienen que cumplir. Tenemos derecho a la información. No tiene que ser ni siquiera imparcial, porque sabemos que no podemos exigir eso, pero que salgan del closet, vaya, que digan qué línea editorial tienen, que yo pueda abrir el Reforma y, bueno, pues fulanito de tal apoya tal, la Jornada apoya a López Obrador, pero que lo digan de dónde está viniendo su financiamiento. Eso es democratización de medios y esa es la agenda de fondo y la más importante. Entonces yo sí quería hacer esa precisión, no nos deslindamos del movimiento, pero queremos verlo. Queremos atacar el cáncer, queremos la quimioterapia, no ponerle make-up al moretón, en el ITAM, creo yo. Perfecto. Pues sí, no, yo creo que todos coincidimos en eso. Realmente yo creo que el discurso varía, pero todos tenemos la misma idea, ¿no? Yo creo que lo que ella dijo es
lo que yo dije, pero en diferentes palabras, ¿no? Nosotros sí ponemos a Peña Nieto ahí porque es, si él llega, sería como el regreso, ¿no? Entonces sí es muy importante la imagen de Peña Nieto, sin embargo, es eso, ¿no? Al final es eso, en pocas palabras. Forma parte de todo un cáncer, el cual ustedes quieren estar combatiendo, ¿no? Para eso es lo que se están organizando. Para curar nuestra democracia, es para curar nuestra democracia. Ok, y ahorita que están hablando de democracia, viene el proceso electoral, ¿sí? Y para aquellos que dicen que el movimiento es, hay porros, hay gente apática, que los jóvenes realmente son apáticos y están siendo manipulados, bueno, aquí nos puede explicar perfectamente bien Iván, donde va a demostrar que ni son porros, puesto que van a participar en un proceso electoral, ya acudieron al Instituto Federal Electoral para poder ser observadores en esta elección presidencial del 1 de julio. Iván tiene la palabra y nos vas a explicar ahorita de qué manera tú puedes hacer convencer a la gente que nos está viendo, de que no son nada de eso y que sí piensan y además respetan las instituciones que ya están marcadas aquí en nuestro país. Pues yo creo que un ejemplo de esto fue solicitar la ampliación del registro para observadores electorales, ¿no? Venció el miércoles pasado, tengo entendido, ¿no? Sí, pero hay una fracción en la ley que te daba a entender que si una organización se lo pedía al IFE, podía ampliar el plazo, y eso fue lo que se hizo. Entonces empezamos a hacer desde antes videos informando sobre esta protección, una vigilancia entre todos los ciudadanos. Que los ciudadanos, si vamos a estar ahí presentes, obviamente no somos porros ni acarreados, simplemente somos ciudadanos que estamos preocupados por la organización de las elecciones. Entonces, eso fue una de las primeras acciones. También pedimos el debate en cadena nacional y fue muy astuto Televisa, ¿no? Porque ya estábamos en el IFE y creo que a los 5 minutos lanzó el tweet, ¿no? Sí, Azcárraga, su tweet. Sí. Y nosotros íbamos por el debate en cadena nacional. Porque además de que queríamos garantizar que la gente tuviera acceso a la información de trascendencia nacional en un proceso electoral, era porque no era posible que 2 semanas antes el presidente de TV Azteca lanzara también una especie de insulto diciendo este famoso tweet de que iba a pasar el fútbol y ese, para el primer debate. Sí, ese y Televisa no haciendo nada para pasarlo en otros canales, y ha sido una... Bueno, y el gobierno federal. Y el gobierno federal... No diciéndoles nada. Exactamente, porque... Cuando son los dueños de las concesiones. ¿Por qué pueden hacer una cadena nacional para un mensaje navideño, uh-huh, o ya existe cadena nacional para programas de radio, y no pueden pasar un debate que va a ser entre los candidatos que nos van a gobernar, uno de ellos nos va a gobernar 6 años? Entonces, es desde ese punto es... una protección a los medios de comunicación, todo va muy enfocado en eso. Entonces, esa también era la queja, que las personas pudieran acceder a la información y que además, de algún modo se dijera, oigan, televisoras ya no pueden estar haciendo esto. A ver, no va a haber cadena nacional, sin embargo, ¿ustedes están satisfechos de alguna manera porque lo transmita Televisa en el canal 2 y TV Azteca en el 13? No, porque es que ni siquiera sabemos con esos dos canales cuánta gente va a poder verlo, ¿no? O sea, el IFE, nadie nos ha dicho cuánta gente en el debate pasado accedió a la información. Vamos a, de hecho, impugnar lo que se dijo porque... ¿Van a ir al Tribunal Federal Electoral? Sí, se está planeando ya para porque decir, bueno, o sea, una persona que por lo menos el 2% que no tiene a lo mejor televisión, pero sí tiene radio, y no acceder al debate. Entonces no es válido ese, por ejemplo, ese argumento de que de facto ya existe una cadena nacional, porque en realidad ellos ni siquiera saben cuánta gente, o sea, lo que queremos es buscar mayor cobertura. Sí, exactamente. Para que sea justamente un voto razonado, que es lo que ustedes están planteando, ¿no? Sí, exactamente. ¿Sí? Bueno, ahora, Andrés, ¿qué viene después de las elecciones? ¿Qué va a pasar con el movimiento? Yo soy 132. Lo inmediato, bueno, ya lo están, de alguna manera, doblegaron a las televisoras a que lo pasen en los canales estelares con el asegún que nos está diciendo Iván. Sin embargo, hay otros muchísimos temas más por los cuales ustedes van... buscar la democracia del país, ¿no? O sea, no es una tarea fácil, no es un mes, por supuesto. Entonces, y además, ustedes son los que van a estar al frente de las instituciones dentro de poco, ¿no? Así es. Entonces, ¿hacia dónde va este movimiento o quisieran que fuera? Bueno, es que, bueno, ante la coyuntura electoral, todo está girando en torno a las elecciones. Sí.
Y claro que las demandas inmediatas van en torno a las elecciones. Pero justo después de la asamblea de las Islas del UNAM, estas mesas de trabajo y la convocatoria que va a haber el martes, se pretende que dentro de las universidades públicas y privadas que lograron romper esta barrera, este estigma, este estereotipo, se logra hacer una agenda que por supuesto trascienda las elecciones. Uh-huh. ¿No? Muchas de las demandas que se leyeron en este primer manifiesto están encaminadas no nada más a cuestiones que vayan enfocadas directamente a las elecciones, sino a cosas que vayan más allá. Uh-huh. ¿No? Abrir una tercera cadena de una tercera cadena de televisión no se va a hacer en un mes. Así es. O sea, eso se tiene que plantear, por eso esta asamblea del martes es tan importante, porque ahí se van a trazar las líneas de acciones de corto, mediano y largo plazo. Entonces, el martes, cuando esté esta junta de interuniversitarias, de los voceros de cada facultad, de otras universidades, a lo mejor incluso universidades estatales, se va a plantear la línea de acción de qué va a lograr el movimiento de manera organizada, pacífica, estructurada, como lo hemos venido haciendo, apelando a las instituciones debidas, uh-huh, para lograr las demandas en mediano y largo plazo, y no nada más que esto muera el primero de julio. Okay. ¿Y tienen además alguna marcha programada? Para pues esta semana que viene, todavía no tienen nada. Nos hemos solidarizado con otros movimientos, parte de esta idea de que este movimiento es inclusivo, sí, plural. El día de ayer, por ejemplo, había partes del movimiento Yo Soy 132 en la marcha LGBTTI, Wirikuta es hoy, también lo de la guardería ABC es hoy, entonces es pues parte de solidarizarnos con los demás marchas, pero yo tengo entendido un movimiento, una marcha 100% nuestra, por el momento creo que no la hay planeada. Bueno, pues nos vamos a despedir, estamos muy contentos porque hoy es la inauguración de nuestro programa y tenemos justamente a lo que está en la coyuntura del país, lo que está transformando el país, que es el movimiento de los jóvenes, es el movimiento Yo Soy 132 y que ha obligado a todos los partidos a replantearse la atención que están dando a todo el proceso electoral y sobre todo porque ha sido muy curioso, después del 11 de mayo del evento en la Iberoamericana, hay un candidato que trae un fantasma a cuestas y en cada evento que se presenta están ahí los estudiantes manifestándose, organizándose, algunos son 200, otros pasan de los 1000, ¿sí? Pero lo cierto es que ya no se puede deslindar él de todo el movimiento de los jóvenes y les tiene que dar atención, ya si cumple o no las expectativas de ellos, eso es otro punto que ellos deberán abordar. Sin embargo, todos los partidos políticos están muy pendientes de lo que está ocurriendo y nosotros estamos sumamente agradecidos con los jóvenes porque gracias a ellos este proceso electoral puede ser mucho más democrático, puede contar con mayores observadores y sobre todo hay algo que tengo entendido yo que habían estado pidiendo, que es el algoritmo, sí, para a la hora de que se haga el conteo rápido el mismo día del proceso electoral. Esto es un nuevo elemento que le va a poner los ojos al proceso electoral, claro, para que el fraude, si es que se pensaba cometer, por lo menos tenga una mayor imaginación o sea más complicado para ellos. Y bueno, nosotros nos vamos a estar viendo todos los lunes de 9 a 10 de la noche. Vamos a estar con ustedes en su canal Rompimiento Televisión por Internet en el programa Zona de Impacto. Yo soy Jesusa Cervantes y voy a estar con ustedes todos los lunes y cualquier comentario lo va a poder usted hacer llegar a nuestra página de internet que es www.rompeviento.tv o al Facebook Rompeviento TV. ¿Sí? Y aquí estaremos viéndonos y les agradezco muchísimo a los jóvenes, además de darles las gracias porque hayan irrumpido en este momento, en este país, porque a nosotros, los cuarentones como no, como yo dicen, la izquierda nos traicionó, sí, pero ahorita los jóvenes nos pueden salvar de lo que está ocurriendo en este país. Gracias, gracias y buenas tardes, buenas noches y nos vamos a seguir viendo por aquí. Gracias. Gracias. Gracias.